del Uruguay. Tiro libre que va a corresponder al bicho. Llegará Urreta Vizcaya en el centro en 31 el primer tiempo y con el juego 0-0 por arriba lo busca Rentistas. Atención que está buscando el golpe de cabeza González. Junto a este está Rolín, junto a Rolín Basosa. Tiro libre que va a corresponder a Rentistas. Llegará en definitiva al número 16 Paiva. Llegará Leandro Paiva. También está Urreta con derecha. Dos en la mini barrera. O es Urreta o es Paiva. Tiro libre para Rentistas, Urreta es derecho, Paiva zurdo, va a venir el centro hacia el área. Rolín también está, pitará de armas, ahí fue Paiva, Paiva con el centro de zurda, hacia el área, rebotó la pelota, le quedó a Sosa, tiró el golero, otra vez Sosa la busca por derecha, hacia el medio, está, viene gol, gol, gol. ¡Amarga Vesubio! Rentistas, Joaquín Sosa anota el tanto de apertura en el minuto 32 de este primer tiempo, pasa a ganar el bicho colorado, el centro de Paiva, con la zurda y hacia el área, sobre el segundo palo, la sacó el fondo de Boston a media, le quedó a Sosa que remató, estupenda atacada de Falcón, después nuevamente Sosa la tiraba hacia el medio, la pelota rebota en un hombre de Boston River y se termina introduciendo en el arco el conjunto local y Rentistas, de esta manera llega al tanto de la apertura, insisto, de derecha remató en segunda instancia Sosa, la pelota rebotó y se mete en el arco de Boston River. Está ganando Rentistas, está ganando el bicho, está ganando la visita, exactamente 31 el primer tiempo, gana Rentistas 1-0. Todo el mérito de Sosa, de la convicción de ir a buscarla en el segundo palo, buen centro de Paiva, Sosa tiene tiempo de pararla, rematar, flor de tapada de Falcón, tiene tiempo de parar rematar, marcaba muy mal Boston River en el fondo, lo confirma el gol de Sosa, todo el mérito de ir a buscarla, todo el error defensivo de dejarlo. Golazo de Cololó. Sport 890. Fue para Paiva, vino para Peraza, Peraza la perdió. Va recuperando Freitas junto a Winston Fernández. Freitas, cambia por derecha. La pelota llega por la ubicación de la bandeira. La bandeira cambia de frente sobre la zurda para Winston. Domina Fernández, le va a pasar por la espalda Silva Torrejón. Fernández prefiere levantar el centro hacia el área. Golpe de cabeza, está gol. Gol, Bendancur. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol de Boston River! Apareció el goleador, apareció Rubén Bendancur en jugada por izquierda, un esférico que toma Winston Fernández, les decían al relato, le pasa por la espalda Silva Torrejón, igualmente Fernández lo vio bien ubicado en el corazón del área Bendancur y optó por el centro, un centro que cayó casi en el área menor, limpito ganó Bendancur, le ganó la posición a Sosa y la manda a guardar frente al arco de Irrazábal, anotando el tanto del empate, exactamente 37, ya igualó Boston River, está en 1-1. Con la fineza de un violinista, Bentancur acaricia el balón con su frente para ponerlo al lado del palo diestro de Irrazábal. Gran pero gran centro de Winston Fernández, de buen partido por zurda, minuciosa definición de Bentancur, está correcto con el trámite, el empate. Golazo de Cololó. Sport 890. Bueno, señores, el partido está 1-1, está saliendo desde el fondo el conjunto de Rentistas, pelotazo hasta la mitad de la cancha, vino para Urreta. Urreta va soltando por baja, la pelota por izquierda, viene robando esa pelota muy bien el futbolista Alan Rodríguez. Se mala Alan, la tiene Rodríguez, Rodríguez colocando para la bandeira, al piso va quitando la pelota Cristóbal, una pelota que llega por la ubicación de Pérez, Pérez la hizo bien junto a Villar, el que se viene Rentistas está pidiendo en el corazón del área buscando esa pelota Salomón, vino para Salomón que se pasó en la carrera, está, viene, viene, gol, 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 Villar, gol. ¡Amarga Vesubio! Gol de Rentistas.
atrás. Apareció Emiliano Villar en el corazón del área para realizar un pase a la red y vencer la resistencia a Falcón. Jugada por izquierda, la tomó Pérez, levantó hacia el medio. Cecilia se pasó en la carrera. Salomón, pero bien atento estaba Villar para mandarla a guardar, para anotar el segundo para Rentistas, que pasa a ganar. Jugada por la zurda, centro hacia el área, no pudo Salomón, se cayó Silva Torrejón en la incidencia, el que sí estaba atento sobre el segundo palo con la caña al hombro para recoger esa pelota y mandarla a guardar Emiliano, y el Chiqui Villar anota el segundo para Rentistas, que está ahora en ventaja. Minuto 21 del segundo tiempo, gana Rentistas 2-1. Buena jugada de Franco Pérez por izquierda, con panorama, con velocidad, se pasaron todos los delanteros de Rentistas y se cayeron todos los defensores de Boston River. Una jugada increíble, ojos bien abiertos, botín derecho, borde interno, definición rápida, cortita de Villar para el 2-1. Golazo de Cololó. Sport 890.